Y ayer nos llegó una muy triste noticia, la partida de Pepe Soriano, uno de los hombres más talentosos y más queridos, además de nuestro ambiente artístico. Tenía 93 años, estaba en el último tiempo atravesando algunos problemitas de salud, pero seguía con la vitalidad y ese buen humor que lo caracterizó siempre, y esa energía, esas ganas de seguir trabajando, de brindarse por completo al público y a su profesión, que abrazó siendo muy joven y que lo llevó a transitar todos los escenarios, ¿no? El cine, la televisión. Y muchos estilos, el teatro, y géneros. Géneros, estilos, siempre con maestría y con una entrega absoluta, para recordar títulos, Asesinato en el Teatro, en el Senado de la Nación, La Patagonia Rebelde, La Nona, que la hizo en cine, la hizo en teatro, Nocturna, uno de sus últimos trabajos, imperdible, un thriller junto a Marilú Marini, excelso, y en el teatro, desde El Violinista en el Tejado, donde deslumbraba cantando y bailando también, Al Precio, El Padre, que hizo un laburo, a mi juicio, mejor que el de Anthony Hopkins en la película. De colección todo lo que hace. Maravilloso. El Loro Calabrés, otro de sus espectáculos emblemáticos. En fin, pero por sobre todo me quedo con esa mirada de nene, que más allá, se nos fue un cuerpo que ya estaba grande, pero vos mirabas los ojos y seguía siendo un nene dispuesto a jugar y a brindarse con todo. Y era maravilloso ver la admiración de todos sus pares cuando él hablaba, cuando él se juntaba. Y bueno, allí fueron despedidos los restos hoy en el en Sagay, que es la asociación esta que logró que los actores cobraran por las repeticiones de los programas. Y ahora está en vivo allí la despedida en el Panteón de Actores. En este momento está pasando lo que muestra la imagen. En el cementerio de La Chacarita. Así es, nos quedamos con toda su frescura, con todo su talento y con todas las maravillas, las maravillosas creaciones que nos ha brindado. Lo que nos regaló. 93 años. Y el cariño que le tenemos todos, el abrazo gigante para toda la familia. Jorge Marrale, Pablo Echarri, María Ibarreta, bueno, gente de todas las generaciones. Que, insisto, un tipo querido y admirado por todos.